Bueno, hola, hola, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Bienvenidos a nuestro análisis en vivo del miércoles a las 8 de la mañana, hoy es 24 de junio de 2020. Y bueno, vamos a comenzar. Importantísimo ver el análisis, claro que sí, ya voy a colocar las amarillitas, que son las que tengo visualizadas para el día de hoy. Y lo más importante es que el día de hoy vamos a trabajar lo que son el tema de las divergencias en indicadores RSI. Muchas personas siempre tienen esta duda sobre las divergencias, sobre este indicador o sobre cuál pueden utilizar. Y vamos a darle un poco de importancia a eso, se los voy a explicar el día de hoy para que lo puedan entender. ¿Listo? Es bien, bien sencillito. Las divergencias, aquí tengo ya lo que son los resultados que las personas pueden buscar o encontrar en Google. Y obviamente les voy a dar... yo tengo una hojita donde están marcadas todas las divergencias y las convergencias para que ustedes las puedan revisar. Si quieren las pueden descargar, imprimir, como quieran, completamente gratuito, absolutamente todo listo. Bueno, entonces, lo primero es revisar el mercado. Y para revisar el mercado, pues ya yo me vengo aquí a donde están mis símbolos. Voy a quitar de aquí esto. La lista principal, me voy a la lista naranja, Libra Yen. Entonces, miren lo bonito de Libra Yen. Para mí, en el mercado diario hizo un alto más alto. Tiene una línea de tendencia, trazo el pivote desde el punto bajo al punto alto. Precio se mete en la zona de soporte-resistencia, que es esta zona, que es una zona de compra entre el 6.1 y 7.8. Y al tener la línea de contratendencia, ¿qué sucede con la línea de contratendencia? La línea de contratendencia se rompe. ¿Qué estoy esperando? Un máximo más alto para poder esperar un retroceso y comprar. El libra dólar ya se encuentra en la zona. Si ustedes ven, el precio viene siendo un mínimo y máximos cada vez más altos. Llega a la zona de 6178, trazo la línea de contratendencia. La línea de contratendencia se rompe. Como ustedes pueden ver, hay una ruptura. De hecho, hay un máximo más alto. Y lo único que nos queda por hacer es trazar un pivot de abajo arriba. Y ya poner lo que es el punto de entrada. El punto de entrada podría estar bien marcado en lo que es aquí el 61.8, miren que conecta con este nivel de soporte-resistencia, y tendría mucho sentido colocarlo ahí. En el 78 por el momento no tenemos claridad sobre algún punto cercano, en el 61 sí hay varios puntos mínimos, máximos, máximos, mínimos, por lo cual podríamos plantear una entrada en el 61.8 de esta manera. Entonces, siguiendo las reglas de nuestro sistema, yo me voy a decantar aquí por el 61.8 y podría colocar el trade más o menos aquí. Ahí, teniendo en cuenta que lo que estoy haciendo es utilizar la última vela, ya tengo varias velas rojas. Sí, esto va al 110, como lo marca el sistema, es un stop de 100 pips y por ende, pues vamos a tener una relación de riesgo-beneficio de 300 pips. Para ir como mínimo al 3-1, ¿listo? Al 3-1. Obviamente en el menos 27, pues cerramos parciales, en el 1-1 tomamos el break-even, y pues bueno, ahí está. Esta sería la primera oportunidad que tendríamos. Y pues simplemente lo que vamos a hacer es ponerla. Recuerde que el hecho de tomar un trade no garantiza que el trade salga ganador, simplemente lo que estamos haciendo es tomar un trade que nuestro sistema nos brinda. Entonces, reglas se están cumpliendo, yo tomo el trade, eso es todo. Si la operación sale ganadora o sale perdedora, pues ya no depende de mí, ¿listo? El euro-yen, tengo una posición ahí ya puesta también, pues, si lo vemos en el marco de tiempo diario, el precio rompe con fuerza hacia arriba, luego hace un retroceso fuerte, se mete en la zona entre 6.1 y 7.8, que es la zona de compras, tengo aquí un nivel de soporte de resistencia importante, tengo aquí otro, y a trazar la línea de contratendencia, la línea de contratendencia se rompe, este máximo es más alto que los máximos anteriores, por lo cual yo espero un retroceso a la zona del 61.8. Aquí el precio casi que llega, como ustedes pueden ver, en este punto casi que llega, pero no toca, vamos a esperar a ver si termina llegando o no. El Eurocar, miren lo bonito, también está en un movimiento muy similar, ahora genera un alto más alto, este alto evidentemente es más alto. Mire el patrón M, se ve ahí súper clarito. De hecho, si usted lo traza desde acá atrás o si lo traza desde aquí adelante, hay un patrón M. Tenemos una línea de contratendencia, trazamos el pivo de abajo arriba, el precio se mete a la zona de 61.878.6 y en las 4 horas miramos la contratendencia. La contratendencia se rompe, el máximo evidentemente es más alto que los anteriores y lo único que nosotros tenemos que hacer aquí es tomar un trade.
¿Dónde lo vamos a tomar? Vamos a revisar cuál es la zona entre 6.1 y 7.8, donde más puntos de contacto hay. Yo veo que más o menos por aquí es donde más puntos de contacto hay. Si ustedes observan, tengo dos máximos, tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo varios puntos de contacto. Y yo también podría trabajar con un indicador que no uso mucho, no es muy frecuente, pero es interesante también. Muchas veces, por aquí está, indicadores y estrategias. Este funciona, lo que es el rango fijo, solamente para las versiones Pro. Entonces yo trazo de abajo arriba, ¿sí? Y miro que la mayor cantidad de transacciones se realizaron en este punto, por lo cual ahí se encuentra un order block. Es muy probable que el precio llegue hasta ahí nuevamente. Si yo trazo, luego le hago un curso completico al rango fijo. De acá a acá. Pues como ustedes pueden ver, ese sigue siendo un nivel súper importante, de mayor cantidad de transacciones, pues podría bajar hasta ahí y luego continuar con su movimiento natural alcista. Entonces es un muy buen nivel. Voy a esperar que esta vela roja cierre, para que cierre esta vela solamente faltan 53 minutos, a las 9 de la mañana cerraría y yo con esta vela, que ya inicia el retroceso, pues tomaría el trade en comer. Lola Franco está haciendo un retroceso fuerte, pues ya saben que tomé el trade aquí en venta. Vamos a ver si este retroceso nos da un nuevo movimiento de venta. El AUDEYEN, lo mismo, en un movimiento alcista, rompe la contratendencia, toma el trade y el precio va ahí. Va ahí lento, pero va. Y el euro dólar, miren lo bonito de esto. El precio rompe la contratendencia. Yo estaba esperando superar este máximo, no lo supera. Sí podría hacer un retroceso aquí, a la zona del 678, perdón, y continuar su movimiento alcista, pero vamos a ver qué pasa, porque yo no voy a tomar esta, no rompió la zona que yo quería que rompiera para empezar el retroceso, entonces mejor lo dejo ir. Entonces es muy simple lo que estamos analizando del mercado. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahorita nosotros? Las divergencias. ¿Qué son esas tales divergencias? ¿Y cómo las podemos nosotros aprovechar? Muchas veces las personas ven que yo doy doble clic y aparece el RSI acá en la parte inferior y no saben cómo se usa, no saben yo cómo lo utilizo o para qué lo puedo utilizar, ¿listo? Entonces, el RSI es un indicador, ¿sí? Mejor dicho, el RSI es un oscilador. ¿Por qué? Porque se la pasa entre los puntos altos y los puntos bajos. Oscila, ¿sí? Entre puntos altos y puntos bajos. Ya les voy a dar la configuración del RSI, no se preocupen. ¿Qué buscamos con el RSI? El RSI es el índice de fuerza relativa, o Relative Exchange Index, por sus siglas en inglés. El índice de fuerza relativa, ¿qué nos está indicando? Nos está mostrando la fuerza del precio con respecto a los movimientos anteriores. No es nada más lo que tenemos ahí. Entonces, cada vez que el precio trepa, y les voy a mostrar aquí, cada vez que el precio trepa, en un movimiento alcista, el RSI lo persigue. Si baja, el RSI lo persigue. Si sube, el RSI lo persigue hacia arriba. Si baja, el RSI lo persigue hacia abajo. Lo único que nos está mostrando es la fuerza. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver si esa fuerza sigue siendo congruente con el movimiento o, por el contrario, a medida que el precio sigue avanzando, va perdiendo fuerza. Es muy simple. Entonces, si yo tengo un movimiento en el precio que es alcista, yo debería tener un RSI que cada vez que el precio sube, el RSI debería de trepar más con él. Debería trepar también más con él. ¿Para qué? Para que yo vaya viendo que la verdadera fuerza del mercado sigue siendo alcista. Eso sería que el precio converge con el indicador o con el oscilador. ¿Listo? Eso nos está indicando que cada vez que hace un precio más alto, la fuerza es cada vez más grande y por ende, pues podríamos continuar cada vez tomando posiciones en los puntos bajos hacia arriba sin ningún problema. La fuerza nos está acompañando, ¿listo? Pero ¿qué sucede? Muchas veces el precio sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y por el contrario vemos que la fuerza empieza a ser cada vez más baja. Entonces, ¿qué alcanzamos a analizar ahí? Que hay una divergencia. El precio sube, el indicador baja, ¿sí? O el oscilador baja o pierde fuerza. ¿Hizo un alto más alto? Sí, pero la fuerza esta vez fue menor. ¿Hizo ahora un alto más alto? Pero la fuerza esta vez fue cada vez menor. Entonces vamos a estar revisando esto y ¿qué es lo que vamos a concluir? Que a medida que el precio sube, lo hace con menos fuerza, está mucho más cercano a
cambiar de dirección o está mucho más cercano a llegar a una zona de resistencia o está mucho más cercano a poder darnos una opción de venta. En este caso, porque pues como va subiendo, podría con muchísima fuerza el precio venirse en desplome. ¿Listo? Entonces, voy a buscar varios ejemplos que podemos encontrar con facilidad. Y todas las explicaciones y todas las divergencias las pueden ustedes encontrar aquí en nuestra página web, tac.trade, en el perfil empresa, aquí está, para nosotros. Y aquí van a encontrar al cachetón descargas. Y en descargas van a poder ver, y yo tengo absolutamente todo aquí, ¿no? Está el Fibonacci, está la entradas, la figura, los patrones. Y creo que está aquí en entradas de figuras. No, no están entradas de figuras. Vamos a revisar indicadores MetaTrader 4. Tampoco. En los patrones. Vamos a ver si en los patrones está. Aquí está. Tipos de divergencias. Entonces las pueden encontrar para que las puedan bajar, las puedan descargar, todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Aquí están los tipos de divergencia. Entonces, la divergencia alcista lo que nos está indicando es que el precio baja y el oscilador empieza a perder fuerza. Muy probablemente el precio continúe su movimiento alcista. La divergencia bajista, lo que les mostraba ahorita, el precio sube, el oscilador cae y posiblemente podría empezar un movimiento bajista. Esta es una reversión fuerte que podría dar el mercado. Ahora, la mera divergencia por sí sola, pues no es una super, hiper, mega confirmación. No. De hecho, la divergencia es de lo último que yo miro al momento de revisar una zona. Porque eso para lo único que me sirve es para revisar una zona. ¿Sí? No es para nada más. Miren que aquí están los diferentes tipos de divergencia. A medida que el precio baja, el precio se mantiene constante, el oscilador sube, el precio baja y el oscilador se mantiene constante. Esta ya es muy débil. Y la continuación de divergencia oculta es cuando el precio baja aquí, el baja se profundiza mucho más y ¡boom! Explota en velocidad, que es lo que yo uso para los patrones M. ¿Listo? Entonces ahí los pueden revisar ustedes de todas maneras. Y vamos a ver qué dice de divergencia. Dice que es el alejamiento paulatino de dos o más líneas en los caminos, que es la falta de acuerdo entre dos o más personas en un asunto concreto. Y como estamos viendo, es una falta de acuerdo, son cosas que van diferentes, divergen, diferencia, ¿sí? Eso en términos generales, pero la divergencia en el mundo bursátil ocurre cuando en los gráficos de un determinado valor apreciamos una notable diferencia entre el trayecto del precio y el trayecto del indicador técnico, en este caso el RSI. Ustedes lo pueden hacer con el MACD. De hecho, el MACD o MACD es el Moving Average Convergence and Divergence, ¿sí? Lo que les está marcando es la convergencia y la divergencia en todo momento, ¿sí? Entonces, pues es muy bueno para eso. Pueden utilizar el estocástico, el MACD, el RSI, el CCA, el ADX. Hay muchísimos indicadores osciladores que les pueden servir a ustedes para trabajar las divergencias, ¿listo? Yo lo hago con el RSI, me parece realmente muy, muy simple de hacerlo con el RSI. Y lo vamos a revisar aquí. Ya les voy a decir en qué momento yo lo uso en mi estrategia o en mi sistema, ¿listo? Bueno, voy a quitar de aquí esta lista naranja. O bueno, dejemos la lista naranja y vamos a mirar, digamos, el libre. ¿Listo? Y miren lo que sucede. ¿Qué está sucediendo, supongamos, aquí? Miren lo que sucede en una zona de soporte-resistencia. En una zona de soporte-resistencia fuerte. Entonces, miren lo que sucede. El precio llega a la zona de soporte-resistencia, que es una zona bastante interesante para mí, entre el 6.1 y el 7.8. Y yo aquí no voy a mirar una divergencia. ¿Por qué? Porque una divergencia diaria para mí no tiene sentido. A mí lo que me interesa ver es si realmente el precio de aquí va a reaccionar hacia una zona superior. Entonces, me bajo un marco de tiempo de 4 horas. Y miren lo que empieza a suceder. Cuando yo bajo el marco de tiempo de 4 horas, miren lo bonito de esto. ¿Qué hizo aquí el precio? El precio llegó por primera vez, ¿sí? Y marcó un mínimo muy, muy, muy por debajo, ¿sí? De la zona. Y luego hizo un mínimo más bajo. ¿Y qué sucedió? Miren la divergencia. El precio aquí bajó y el oscilador subió. ¿Qué está indicando? Que va probablemente a explotar en velocidad y ¡boom! El precio termina subiendo. No estoy diciendo yo aquí que cuando el precio tiene una divergencia esto va a subir y entonces va a reventar la pantalla y se va a ir hasta los estratosferas. No, 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 no. Simplemente hay una alta probabilidad que el precio reaccione en esas zonas.
Si el precio no reacciona ahí, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Miren que yo puedo mirar una divergencia desde un punto de vista más grande. El precio aquí bajó. ¿Y qué sucedió luego? Miren que el oscilador ya se queda sin espacio para seguir recorriendo y tiende a ir cada vez más hacia arriba. Miren esta pequeña subida que tuvo contra esta gran caída. Todas estas cosas son analizables. Mire la gran caída que tuvo y mire el movimiento del oscilador. Mire esta pequeña subida, mire el movimiento del oscilador. Entonces, ¿qué te está marcando? Que hay muchas más probabilidades de que el precio comience a moverse hacia arriba, porque a pesar de que se está moviendo poquito, tiene más fuerza hacia el lado, hacia arriba, pues mejor dicho. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo es la configuración del RSI? Primero, ustedes van acá a agregar indicadores, lo buscan, RSI. El que dice índice de fuerza relativa, no estrategia RSI, Connors, índice de fuerza RSI, estocástica, ninguno de estos. Es el que dice solo índice de fuerza relativa. Yo lo tengo con estrellita para que me quede aquí en los favoritos. Ustedes lo ponen y él va a venir por defecto en 14 periodos. ¿Sí? Ustedes le van a dar aquí en la configuración. Y en la configuración, entrada de datos 5. Fuente, cierre. Estilo, la banda superior yo la pongo en 85, la banda inferior la pongo en 15. Y ya los colores es a gusto de ustedes. ¿Sí? La precisión es predeterminada, no tengo nada más ahí. ¿Por qué 85-15? Él viene por defecto en 70-30. 85-15 es un rango más extendido, por lo cual si supera esos niveles, pues entonces estaríamos en un movimiento más interesante. Miren lo que pasa aquí, el precio llega, se sale por encima de esto. Llega a la parte superior, luego llega más arriba y ¡boom! Comienza un movimiento de descenso porque aquí el precio subió con muchísima fuerza y luego la fuerza no lo acompañó y entonces empieza el movimiento de descenso. Ah, pero esto siempre lo vamos a tener que combinar con unos bonitos niveles de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque divergencias pueden haber en infinitos lugares. ¿Pero qué necesitamos? Que estén en un nivel de soporte y resistencia, que conecten con una línea de tendencia. Mire, aquí es el caso. Era una línea de tendencia semanal en donde el precio venía y conectaba, entonces era una zona importante. ¿Sí? Si ustedes vienen y hacen retrospectiva de lo que sucede en este tipo de gráficos, supongamos aquí, vamos a trazar esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia interesante. Normalmente el precio que tiene un patrón W, normalmente cuando el precio va a llegar a esta zona, me podría generar alguna divergencia y no solamente... Yo estaría trabajando entonces la línea de tendencia, el patrón W, el FIBO, ¿sí? Miren que llega a la zona del 61.8, el nivel de soporte resistencia entre 6.1 y 7.8, ¿sí? Porque es que ese nivel es importante, tiene varios máximos, tiene varios mínimos, ¿sí? No solamente estaría trabajando eso, sino que también podría revisar en esta zona específicamente, voy a quitar este, en esta zona específicamente, ¿cómo el precio podría llegar sin fuerza o podría llegar perdiendo fuerza y podría generar este cambio brusco o abrupto que tenemos en la dirección opuesta? Entonces, me voy a un marco de tiempo operativo. ¿Cuál es mi marco de tiempo operativo? Primero voy a darle replay. ¿Sí? Y cuando llego ahí, voy a quitar esto, voy a subir al cachetón para acá. Listo, perfecto. Entonces, ya tengo el patrón, tengo el movimiento, tengo todo. Necesito esperar que empiece a devolverse. Y, ok, voy. Ahí está, ya está llegando a la zona. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí ya me bajo el marco de tiempo operativo. Y en el marco de tiempo operativo, ¿yo qué tengo que empezar a ver? Primero, pues tengo que trazar la línea de contratendencia. Lo primero que tengo que hacer. Línea de contratendencia. ¿Por qué? Porque el precio ya va a llegar a una zona importante, que es una zona de ventas. ¿Sí? Y en esa zona de ventas, mire qué empieza a suceder. Es bien bonito. Ay, ay, ay. Es bien bonito lo que empieza a suceder. Miren cómo el precio cada vez empieza a ser máximos más altos. Y miren qué está haciendo aquí la fuerza relativa. Cada vez perdiendo fuerza. Lo que me indica a mí, de una manera muy simple, que el precio está llegando a esa zona de ventas. ¿Cómo está llegando? Pues obviamente viene subiendo, compras. Y cuando está llegando a esa zona de ventas, primero, si yo voy comprando, pues me está indicando que podría perder fuerza y que al tener esa pérdida de fuerza, si yo voy comprando, pues mejor líquido, ¿cierto? Y lo que realmente me interesa a mí es saber si sí sigo esperando esa zona o no la sigo esperando, porque es bobada yo quedarme esperando una zona que posiblemente no se vaya a dar.
Miren lo que termina sucediendo. A esto es a lo que yo me refiero. Mire la subida tan impresionante que tuvo aquí el precio y mire la pequeña subida que tuvo el RSI. ¿Por qué? Porque se queda sin espacio hacia arriba. Y esta súper, voy a hacerlo aquí nuevamente. Mire el movimiento máximo y nuevo máximo más alto. Y mire lo que sucedió aquí. Presión no hace un super máximo más alto. ¿Sí ven? ¿Y qué termina sucediendo? Mire, en esta pequeña caída, no solamente este movimiento gigante generó esto, sino que mire que en esta pequeña caída, mire la fuerza, cómo se va inmediatamente hacia el lado contrario. Por lo cual, me está generando además una ruptura de la línea de contratendencia y posiblemente si me rompe este mínimo, el precio, mírelo, rompe el mínimo, yo ahí puedo tener mayor tranquilidad a la hora de colocar un trade. ¿Por qué? Porque sé que podría llegar a esta zona y en esa zona hacer un quiebre. Mire cómo se pasa para abajo, impresionante. También rompe los mínimos, se quiere ver en forma de estructura de lo que es este mínimo. Y yo puedo trazar aquí el FIBO, buscar una zona entre 6.1 y 7.8. Me puedo ir a un marco de tiempo más pequeño. Esta zona entre 6.1 y 7.8. Ojo, no me marco. A veces me borra la línea en TradingView y eso me parece molesto. ¿Sí? Bueno, entre 6.1 y 7.8 voy a trazar aquí otra vez el pivo. Y me voy a cantar por esta zonita, que es una zonita interesante. Tiene máximos y mínimos y yo ahí podría colocar un trade. Entonces, son confirmaciones adicionales, ¿no? No es que, ah, no, ya está la divergencia y yo me le voy a tirar en paloma. No. Es simplemente ver cómo el precio viene reaccionando en esas zonas. Si ustedes observan, ante un movimiento en el sentido bajista, miren cómo arrastra el precio de fuerte esto. Cosa que no sucedió aquí, miren. Movimiento alcista súper fuerte, ¡boom! El precio hacia arriba. Luego retroceso y mire, es el mismo, es la misma cantidad. Si usted coge y hace aquí un cuadrito, ¿sí? Y este cuadrito simplemente lo duplica. Y lo lleva acá, mire que es más o menos la misma distancia, ¿sí ve? ¿Y qué pasó? Mire la fuerza que tuvo aquí y mire la fuerza tan contundente que tuvo acá. ¿Aquí qué le estaba indicando? Mire cómo la fuerza acompaña el movimiento alcista y aquí la fuerza acompaña el movimiento bajista. Ese tipo de detalles muchas personas no los tienen en cuenta. Entonces simplemente el precio, mire ahí, stop loss, primer stop loss, listo, pérdida. ¿Qué sucede? Ahora el precio genera un alto más alto, listo, menos uno. Precio genera un alto más alto, pero ¿qué sucedió? Al generar un alto más alto, nuevamente pierde fuerza. Tú estás en la zona de ventas, no hay ningún problema, puedes buscar otra nueva oportunidad. Quitas esto y buscas una nueva oportunidad. ¡Boom! El precio nuevamente explota velocidad hacia abajo. ¿Listo? Vamos a ver qué explosión tiene, vamos a ver hasta dónde se va. Ok, perfecto. Mínimo evidentemente más alto, ve más bajo. Y ahora yo vuelvo y trazo el FIBO a la zona de entrada. Me marca el 7.8 como único nivel de soporte resistencia para entrar. Y yo vuelvo y pongo un trade ahí. Stop loss al 110, profit 3-1. Y vuelvo y miro a ver qué sucede. El precio sigue con el movimiento bajista y me da un strike. Entonces yo sigo con mi movimiento. Vamos a ver si genera un retroceso. Se va, se va, se va. Se va, se va, se fue. Ahí va el retroceso. Retroceso lento. Y voy a buscar un nuevo trade. Más o menos aquí. Sino que es un trade ya mucho más grande, ¿no? Igual está cumpliendo las reglas. La mejor opción sería esperar que otra vez quiebre, ¿no? Para volver a tomar el trade. Sí, mejor esperemos que otra vez quiebre. Vamos y busca, excelente, nuevo quiebre, se va, súper profundo. Entonces, bueno, aquí tuvimos un stop loss, lo que yo siempre digo, no hay necesidad siempre de estar ganando todas las operaciones, tuvimos un stop loss, pero lo bonito de esto es ver cómo funciona la divergencia. A medida que el precio iba perdiendo fuerza, iba perdiendo fuerza, llegaba a una zona relevante, era una zona de resistencia, 61.8, y de ahí es donde el precio comienza una nueva dirección. ¿Listo? Entonces, en la divergencia, ustedes lo que tienen es una bonita posibilidad de
revisar un conjunto de variables. No tome la divergencia sola, porque por sí sola la divergencia no sirve para nada, ¿no? O sea, no, es que aquí hay una divergencia y ya me le tiro en paloma, no. Usted tiene que hacer es buscar un conjunto de variables, una confluencia de confirmaciones para poder tomar el mejor trade posible. Miren lo que sucede aquí. Ya les mostré, hay una divergencia. Ahora vamos a buscar otro estilo. Aquí está Libra Dólar. Miren lo que sucede con Libra Dólar. Miren lo que pasó, exactamente lo mismo. Miren la supercaída que tuvo, ¿sí? Y mire el movimiento. Ahora mire la subida y mire el movimiento para el otro lado. ¿Hacia dónde está teniendo más fuerza? Este pequeño movimiento alcista, tuvo muchísima fuerza alcista. Muy probable que el precio retroceda y comience con un nuevo movimiento. El euro-yen pasa exactamente lo mismo. Súper caída. Movimiento pequeño, pequeña subida y ¡boom! El precio arranca con toda. ¿Qué venía sucediendo? El precio venía cayendo y la fuerza cada vez iba siendo cada vez más fuerte. Obviamente llega una zona de soporte resistencia, el precio arranca y yo en el retroceso, en mi primer retroceso, trato de buscar un trade en compra. Entonces es una bonita confirmación, es una bonita ayuda que nosotros podemos trabajar y pues bueno, eso es el tema de las divergencias. Bueno, aquí me están preguntando sobre el libra neozelandés, lo voy a revisar rápidamente, principal. Libra neozelandés, vamos a verlo en el marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario hay una divergencia bajista, lo que pasa, hay una divergencia alcista, pues no, cada vez hace más bajos, ¿sí? Pero, ¿qué más tengo? Solamente tengo eso. La estructura es bajista. Yo lo que haría sería buscar un movimiento en este punto para vender. Ahora, a menos de que me vaya un marco de tiempo más grande, y en este marco de tiempo yo trazo un Fibonacci desde acá abajo hasta acá arriba, ¿sí? Y vea que está en la zona y entonces, pero obviamente eso sería un trade gigante, cosa que pues yo no utilizo. Ya saben que con doble clic hacen aparecer y hacen desaparecer el RSI, no necesitan estar configurándolo todos los días ni a toda hora, y pues bueno, ahí está. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Buenos días para todos. Por acá, Camilo, Gilberto, Saúl, Luis, Juan Camilo, que siempre se conectan. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Si quieren que nos resolvamos, recuerden que estamos en vivo todos los miércoles a las 8 de la mañana. A menos de que algo extraordinario ocurra, siempre estamos aquí dando temas nuevos, explicando el análisis en vivo, mostrándoles la realidad de las cosas. Y que ya saben que si ustedes tienen algún tema en especial que quieran que tomemos, quieran que planteemos, que expliquemos, pues no lo hacen saber. Además que me ahorro el trabajo estar pensando de qué tema les explico. Ustedes me preguntan y pues es mucho más fácil para nosotros generar nuevo contenido de acuerdo a lo que ustedes están buscando, planteando. ¿Listo? La idea también es que ustedes se puedan conectar a nuestros YouTube Live o a los en vivo que hacemos en YouTube a las 8 de la noche los lunes, donde estamos trabajando el tema del psicotrading, ¿sí? El psicotrading, venimos en 6 capítulos ya, el próximo capítulo es los errores que cometes. Fabián Mendoza, el tema de la contratendencia ya está trabajado. El tema de la contratendencia lo puedes encontrar en nuestra página web, aquí programas gratis y donde está Trading Lessons. Puedes venir y ver lo que es la importancia de la línea de contratendencia. Aquí ya está trabajado. ¿Listo? Entonces, aquí ya están los temas, 10 pasos para hacer un trade rentable, la contratendencia, la importancia del plan de trading, cómo hacer backtesting, paciencia y disciplina, el análisis fundamental y ahora pues vamos a tener la importancia de las divergencias, cómo usarlas y cómo trabajarlas, hay que aprender a identificarlas, ¿listo? Con respecto a las inversiones inmobiliarias, estamos, bueno, si ustedes pueden ver, me muevo para el otro lado, lo que tenemos aquí ya son las máquinas para la remodelación, ustedes pueden ver, tenemos la basura aquí, la luz a mi lamparita, tenemos ya las cajas con los 3 aires acondicionados que se van a meter en la nueva propiedad y pues bueno, vamos a hacer la remodelación y luego pues vamos poco a poco haciendo eso. Todo esto se viene trabajando junto a iInvest, que es de uno de mis amigos,
y son los que nos enseñan a eso. Y bueno, vamos a trabajar ese tema de la propiedad inmobiliaria. Listo. La línea y cuándo colocas el FIBO. Bueno, el FIBO es un tema que yo no entiendo por qué les causa tanta sensación, si eso es bien fácil de hacer. Si quieren, en la próxima semana trabajamos lo del Fibonacci, siempre en una sola corrida, y es muy fácil de hacer, no es un tema pues que sea súper, súper complicado. Bueno, al haber el presidente aumentado pues el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, el día de ayer, pues entonces nosotros decidimos habilitar nuevamente el 50% de descuento en nuestras membresías del Digital Lobby. Obviamente ahora les llega información sobre cómo activar el 50% de descuento para que puedan empezar a educarse de manera profesional con todas nuestras membresías que aquí se encuentran, y abajo pues van a encontrar toda el panel de los precios, y pues obviamente vamos a tener 50% de descuento. Listo. Entonces, pues ahí estamos para que ustedes lo puedan aprovechar y en cualquier momento poder ingresar a nuestra membresía. No sé qué más tienen alguna pregunta. Ya veo, muchas gracias a ustedes por conectarse, por el interés, por la confianza. Eso es realmente muchísimo valor para nosotros. Y bueno, ya saben que nos vemos el lunes a las 8 de la noche por YouTube para seguir con nuestro programa de psicotrading, consistencia emocional. Y entre 8 días a las 8 de la mañana por Facebook Live para seguir con el tema del Fibonacci, que lo vamos a dar dentro de 8 días. Los espero entonces. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier inquietud, a nuestro correo electrónico o a nuestro WhatsApp o teléfono aquí en Colombia. Un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Zúñiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.